Soy tu amigo y pa' probar.
Ahorcarte en un trago. Y eso lo hacía para no darle a malicia. Ya de salida paso a casa de Juan Gómez, con mucho gusto consiguiendo la guitarra. Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro, primero come, ya está lista la guitarra. Luego se mete y aquel se quedó en la puerta, diciendo, amigos, traigo ganas de cantar. Canta un corrido y aquel quiso hacer segunda, pero no pudo porque no sabía cantar. Aquella gente que se hallaba en esa casa, todos le hablaban rogando que no se fuera. Luego llegué tarde y mira, está cayendo el agua, hay que cuidarse, no crean que están en su tierra. Toma el camino de la sierra para su casa, porque él vivía en ese barrio del Rincón. El pobrecito ya no llegó a su idiota, lo asesinó ese hombre infame sin razón. Luego que vieron que Claudio no aparecía, José la N vino a buscarlo allá. No lo encontré en ninguna casa conocida, solo razones le decían no vi pasar. Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo, aquel Raimundo y José no podían saber. Hasta el lunes, como a la una de la tarde, supo Raimundo que lo fuera a conocer. Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba
vienen a traer. Por ahí viene el comandante, que te quiere conocer. Quiere probar mi valor, de mi pistola saber. Los que están presentes.
cuando pasen por el puente. Vaya.
hombres empecé a querer. En el amor y la pareja me hiciste creer. Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré. Y a las caricias de tus manos sobre mi piel, como algo sobrehumano te imaginé. Y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel, como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué?
tiene la culpa del coraje que sientes por mí. Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber más de mí. Mi retrato solo es un papel. Ten en cuenta que no sabe hablar. No lo dejes tirado en el suelo. En la sala lo puedes colgar. Que mis hijos lo vean diariamente. Que me quieran. Digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí. Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Suene que suene, pero sin mirarlo.
lágrima que no me quiera ninguno de sus hermanos. Mira mi brazo, prenda querida, quiero
silencio.